bienvenidos un día más al canal. Estamos en Laguna Beach, acabamos de llegar, aparcado exactamente en la puerta de un Whole Foods porque hice esta mañana un bizcocho. Le quiero poner, es de naranja, le quiero poner todo recubierto de chocolate a ver qué tal está. Solo he hecho una vez, pero nunca le he puesto el recubierto de chocolate. Es que el panadero de mi pueblo hacía unas magdalenas con chocolate por fuera duro, buenísima. Y Pau me lo ha recordado hoy en plan de tío, este bizcocho, mi madre hacía un bizcocho de naranja con chocolate súper rico. Yo me acordaba de las magdalenas y es como tenemos que hacerlo. Pero el bizcocho era para traerlo a casa de Inma, nuestra amiga esta con la que fuimos con Kike a la montaña. Y me daba miedo poner el chocolate y que llegara todo machuscado aquí o derretido. Así que la idea era traerlo, pero se me ha olvidado saliendo con las prisas. Así que nada, hemos venido a comer con ella. Ya os dije en el vídeo anterior que vamos a tener a su perrita un mes en casa mientras ellos van de viaje. Así que o sea, esta vez es como para que una toma de contacto no solamente con nosotros, sino también con Gigi, para se lleva muy bien. Pero bueno, y también como para organizarnos. Pau y yo queríamos venir a la playa también. Lo que pasa es que no está haciendo un súper buen tiempo. Hacen como 18 grados, que está bien porque además hace un solazo, pero hace fresquillo. De hecho yo voy en leggings, voy en manga larga así anchita y en leggings. Pero eso, luego daremos una vuelta por aquí. Todo Laguna Beach es precioso, es uno de los sitios más bonitos del sur de California. Así que quedaos a ver este vídeo porque vais a ver un sitio precioso. Y nada, voy a esperar a que venga Pau. Aquí estoy con Gigi. Qué bonita. Nos vamos directo a casa de Inma. Baby se vende por 16 millones. Mira qué año hay la puerta. Aquí no hay arena para ponerse. Wow, porque ha subido la marea, ¿no? Un día más al canal. Hoy es domingo, ya es el día siguiente, ayer hice el bizcocho. Es domingo y son las 12 de la mañana. Hemos estado en Barre, un poco con la bici, luego hemos ido a desayunar y ahora hemos venido a darnos una vuelta por Venice. Y vamos a estar pues eso, dando un paseo, moviéndonos, viendo algunas tiendas. Muy fuerte, ya estamos en junio y hoy os voy a llevar en nuestra rutina de cada mañana. Me habéis dicho que eso, que es una de las cosas que más ilusión os hace, conocer el barrio y así. Bueno, hoy parece que estamos en Seattle porque estamos en May Gray, mayo gris, bueno, y literal prácticamente estamos en junio. Ya estamos en junio, sí, pero es que el cielo amanece así toda la santa mañana, luego se mejora y se va, en plan como que sale el sol, pero amanece así y se queda así. Ay, que es como agradable. Un par de horas. Bueno, como el fresquito por la mañana para los paseos. Ajá. Está bastante bien. Gigi, aquí. Aquí. Se está a gusto. Mirad qué barbaridad los troncos. Qué bonitos son. Y el barrio está todo tapadito así con árboles. Súper bonito. Mirad qué casas más bonitas.
os he ido grabando las casas. Ya veis que hay casas como súper clásicas o más normales, incluidas las españolas, ¿no? Como que son más antiguas. Luego hay un montón de nueva construcción y un montón de casas en obra, rollo que han comprado seguramente porque estén viejas, las han tirado abajo y están haciendo las típicas así, como más cuadradas, más modernas. Hay casas preciosas, súper bonitas. Y nos encanta pasear porque ahora mismo es eso, es todo nuevo. Entonces hacemos más o menos siempre el mismo recorrido, pero vamos cruzándonos algunas calles y vamos viendo casas nuevas. La primera semana descubrimos una cafetería que nos encantaba, o sea que nos encanta todavía. Y hacen un café tan bueno, hay tan buen ambiente, hay como música y así, hay un montón de gente trabajando. Unas pastas, tienen como un armarito lleno de pasta y la parte de arriba toda entera vegana, tienen croissants veganos, súper ricos. Súper, súper ricos, tienen croissant normal, croissant de chocolate, tienen bizcocho de naranja, no sé, tienen un montón de cosas. Es la primera vez que nos salimos al patio, siempre habíamos visto el patio cuando nos íbamos, lo que se ve desde la calle. Pero siempre nos quedábamos dentro porque ves como pues eso, los baristas haciendo el café, la gente entrando, saliendo, haciendo la cola, mucha gente trabajando dentro, tanta gente que hoy no hemos encontrado mesa, nos hemos salido fuera, pues no nos lo han puesto en taza, no lo han puesto en esto, pero se está súper a gusto. Y mirad aquí, qué buen ambiente, eso, hay música de fondo, incluso para venirnos a trabajar, ¿se ve? Sí. Está todo el mundo trabajando, está súper a gusto. Entonces eso, los viernes venimos Pau y yo siempre a tomarnos el café aquí, luego desayunamos en casa. Hay veces que nos cogemos un pastelito o algo, pero en realidad con el pastelito... Sí, ya lo tienes encima el pastelito. Está bueno, pero no te quita, o sea, al menos nosotros necesitamos un desayuno más fuerte. Y eso, el paseo, el cafelito y luego llegar a casa y ya trabajar, es como que empiezas el fin de otra manera. Nos gusta mucho esta rutina, ¿verdad, Gigi? ¿Verdad que sí? Ya estamos en casa, vamos a preparar el desayuno y justo después de preparar el desayuno voy a hacer la cama y ya me siento a trabajar. No sabemos qué vamos a hacernos de desayunar porque nos queríamos hacer un batido. Como que no hace mucho frío, pero tampoco hace calor, entonces no nos apetece algo frío. Yo creo que me voy a poner cereales, aunque ayer fue un día triste. Aquí tenía guardado mis cereales de Mercadona. Lo que se oye es Gigi caminando. Con este suelo se oye mucho más. Pero bueno, eso, se me han acabado mis cereales de Mercadona, aunque estoy contenta porque, literal, que sea hoy 3 de junio quiere decir que dentro de 2 meses ya llevamos 2 días en España, porque aterrizamos el día 1 de agosto. Y podré comprar cereales de Esperta de Mercadona. Qué cosa más buena. Muchos me habéis escrito que me abra un apartado de correos que me mandáis. Si prometo que no lo paran en aduana. El caso es que no sé si lo pararían en aduana al ser comida. Sé que mi madre mandó una vez medicina y estuvo un tiempo parado, pero al final lo dejaron pasar, pero nunca nos han mandado comida, así que no lo sé. Pero de todas maneras, os lo agradezco un montón y no hace falta porque eso, ya voy a ir y ya me voy a traer. Tengo estos que compré el otro día de la marca Ezequiel, para los que estéis en Estados Unidos, es de la misma marca que el pan de molde. Otra cosa que he vuelto a comprarme ha sido esto, crema de cacahuete, y eso me hace desayunar esto con leche y con fruta. ¿No sabes qué comer? Aparte esto, calentico. Qué asco de vida. Acabo de salir de la ducha, me he vestido, son casi las 7 de la tarde y nos vamos a ir a pasear a Gigi. No sabemos si cenaremos por ahí o no. No hemos hecho nada en todo el día más que trabajar. Comimos a mediodía, pero los viernes para mí siempre son un día duro porque tengo que dejar un montón de cosas preparadas antes del finde, así que eso, pues no me ha cundido nada grabando. Tampoco hay mucho que grabar dentro de casa, un día de trabajo, así que a ver qué grabo ahora fuera y a ver también qué hacemos nosotros. Nos hemos puesto un poco abrigadillo porque sigue haciendo fresco y en cuanto se vaya el sol hará todavía más fresco. Así que, bueno, mirad, aquí hice algunos cambios. Quité, no me acuerdo lo que había, pero puse la butaca esta. No sé si lo voy a dejar de todas maneras, no sé si me encanta.
se para porque ahí hay perros. Venga, Gigi, corre. Va para donde hemos venido. Aquí. Muy bien. Estamos en los Hamburger. Hemos venido esta noche a cenar hamburguesas, que os apetecía mucho. Hace mucho tiempo lo descubrimos en Chicago. Sé que en Seattle no fuimos porque no sé ni siquiera si había. Y aquí es la segunda vez que venimos en Los Ángeles. La primera vez fuimos con Ignacio, está aquí que también. Y está Cristina también. Era en The Grove. Y nada, se nos ha antojado la hamburguesa y unas patatas, sobre todo las patatas, realmente. Teníamos ganas de patatas fritas.